Que todos puedan caer si se parecen a lo que podría ser un delincuente. Después averiguamos, después del castigo, después de la cárcel. Eso es lo que el antigarantista quiere. El garantista lo que quiere es asegurarle al ciudadano un mínimo de respeto y de dignidad, ya que en líneas generales el capitalismo lo ha despojado de tanto. Le ha quitado, le ha robado tanto, en el mundo entero, dentro de cada uno de los países y los países más poderosos con respecto a los países más débiles y más vulnerables. Enseguida vamos a hablar de la estigmatización en la Argentina, pero antes, Julieta, por favor. Bueno, Víctor Hugo, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con una campaña nacional contra la violencia institucional. Bueno, justamente estamos viendo la página que pertenece a una red de abogados y estudiantes de derecho que dan asesoría a aquellos pibes de barrio que quizás fueron víctimas de hostigamiento policial o de gatillo fácil o tuvieron algún problema con la ley en algún momento. Bueno, ellos hacen esta campaña, tienen un spot muy interesante que quiero que veamos porque el pasado 8 de mayo fue la conmemoración de la lucha contra la violencia institucional bajo el lema "Mi cara, mi ropa y mi barrio no son un delito". Esto creo que pasa en general en los medios, vos lo decías, Víctor Hugo, al comienzo. Uno ve un pibe con gorrita y ya se corre. Bueno, para que no pase eso, para que justamente no se diga eso y se enseñe quizás de otra manera, hicieron esta campaña nacional. Vamos a ver el video del spot que se llama "Ponete la visera". Sácate la gorra, ponete la visera. Ni ropa, ni barrio, no son delitos. Los delincuentes son otros. Y aunque llueva mucho, la esperanza avanza. El derecho es tuyo, la esperanza avanza. Canta con orgullo, la esperanza avanza. Nuestro barrio se llama Barrio Ejército de los Andes. Es el barrio más viejo y el barrio nuevo se llama Padre Mujica. Recuerdo que hubo un tiroteo en el número 13 bastante importante. Estaba este periodista José de Ser que vino a cubrir la nota y la hizo un poco cinematográfica la nota porque trajo tanta trascendencia que le puso de apodo el Fuerte Apache. No lo conocía por el Ejército de los Andes, sino por Fuerte Apache. Más lo conocí por televisión. El Fuerte Apache y todo era tema de delincuencia, qué sé yo, que mataban, digamos, los pibes de acá, los policías. Por esa manera que se llama Fuerte Apache, a veces uno es perjudicado cuando va a buscar un trabajo. Es muy discriminado de la manera afuera. Y hay mucha gente como yo que quiere trabajar. Y si no, podés venir a las 5 de la mañana y te parás ahí en la esquina de Nudo 6 y te vas a fijar cómo empieza la gente a salir a las 4 o 5 de la mañana a trabajar. Me gustaría a mí que haya medios, digamos, en el barrio. Así se saca un poco, digamos, el mal nombre que tiene el barrio Fuerte Apache para que conozcan lo que es Ejército de los Andes. El Ejército de los Andes de Ciudadela Norte. Con ellos, mano dura, mucha atención. Además de cambiarle el nombre a un barrio, se usa el nombre utilizado, el de Fuerte Apache, es el barrio donde nació Carlitos Tevez.
para que la palabra quede asociada de alguna forma a esa definición que teníamos hace instantes en pantalla. Bandido. Contra ese bandido, mano dura. Un mito. La mano dura va a cambiarlo todo. Hay que pegarles, matarlos, molerlos, y eso va a cambiar el mundo. Es un mito, como lo dice ese sabio pensador argentino que es Bernardo Klicksberg. ¿Sabía usted que uno de los problemas que más le incomodan y le importan, el gran tema de la inseguridad ciudadana, está plagado de falsedades? Y que si seguimos haciendo caso a esas falsedades, nunca vamos a tener una solución y el problema va a empeorar. Estas cinco falacias confunden a la gente. Esta falacia de decir que la mano dura va a resolver todo. Esta falacia de echarle la culpa a los jueces. Esta falacia de decir de que es un tema de drogas sin dar ninguna solución. Esta falacia de decir que se resuelve con tolerancia cero y eso es lo que hacen quienes han hecho bien la tarea de construir seguridad ciudadana. Y esta falacia de engañar a la ciudadanía con la idea de que de un día para el otro va a cambiar la situación votando a candidatos de extrema derecha o ultraconservadores. ¿Hay solución? Desde ya que hay soluciones para el problema de la inseguridad ciudadana. Están casi a la vista. Cuanto más educación, menos inseguridad ciudadana. Si todos los jóvenes de América Latina terminaran el colegio secundario, bajarían totalmente las tasas de inseguridad ciudadana. Cuanto más trabajo para jóvenes excluidos, menos inseguridad ciudadana. En estas salidas, educación, trabajo, protección a la familia. Acá está el centro. Dos terceras partes de los delincuentes jóvenes vienen de familias rotas, muchas veces rotas por la pobreza. Si se protege a la familia para fortalecerla, a las familias pobres particularmente, se está protegiendo la mayor unidad preventora del delito que puede tener una sociedad. Donde hay familia, habrá transmisión de valores morales, habrá tutoreo, habrá cuidado de los jóvenes y se evitará que caigan en la delincuencia. Más que interesante lo que decía con respecto a la familia. Bueno, vamos a ver ahora el spot del Ministerio de Seguridad, que por supuesto apoya toda esta campaña contra la violencia institucional. Lo que nos pide, lo que pretende es que podamos reflexionar acerca de estos temas que tan poco lugar tienen en los medios hegemónicos. Lo vemos. Te pueden detener solo si lo ordena un juez o si te encuentran cometiendo un delito. En todos los casos tienen que informarte por qué lo hacen y quién lo ordenó. Tenés derecho a pedir asistencia médica. Tenés derecho a un abogado para hablar con él sin que nadie te escuche. Tenés derecho a no declarar ni dar explicaciones. Tenés derecho a ser revisado por personal de tu mismo género. Si tenés menos de 18 años, no podés ser llevado a una comisaría. Tenés derecho a que te lleven a un lugar específico para menores. Si estás lastimado, tienen que llevarte primero al hospital más cercano, luego recién a la comisaría. Si no tenés tu DNI, solo pueden demorarte para averiguar si tienes antecedentes policiales o si está buscado por la justicia. Esa demora no puede ser mayor a 10 horas y mientras tanto no pueden esposarte ni llevarte un calabozo. El personal de las fuerzas policiales y de seguridad portan armas de fuego para ejercer sus funciones. Solo pueden usar estas armas cuando está en riesgo su vida o la de otras personas y siempre y cuando no exista otro recurso para evitarlo. Antes de usar sus armas de fuego deben hacer una advertencia e identificarse como policías.
Nunca deberían llevar el arma desenfundada, sin ningún motivo, ni usarla para amenazarte. Tampoco pueden golpearte, discriminarte, ponerte apodos, pedirte plata u obligarte a cometer algún ilícito. Si sos víctima de alguna... También tienen derecho al humor. La pobreza siempre es una amenaza, sobre todo una amenaza para mí, ¿no? La pobreza hace básicamente mal, y si se enoja me puede hacer mal a mí, ¿no? Pero un psicópata que no es pobre también te puede hacer bueno, mal. Bueno, sí, pero un psicópata puede ir al psicólogo o tomar un fármaco, ¿no? Es más fácil solucionar algunos problemas psicológicos que solucionar la pobreza, ¿no? Bueno, por eso yo trabajo incansablemente en este tema, ¿no? ¿Qué hacer frente a lo inevitable de la pobreza? Hay muchas cosas que pueden interponerse en tu camino. Claro, vas caminando y de pronto te encontrás con la pobreza. ¿Está muerta? ¿O está durmiendo como siempre? A veces algo feo se cruza en nuestro destino. ¿Qué hace la pobreza interrumpiendo mi camino? Me puede conmover, me puede hacer dudar, pero se me hace tarde para llegar a un lugar. ¿Cómo viendo esto podemos seguir adelante? ¿Cómo viendo esto podemos seguir con nuestras vidas? Muy fácil. Saltando. ¡Hop! Salta sobre el pobre, salta al carenciado, salta ese que duerme, salta al niño o al anciano. Salta sobre el pobre, salta, está dormido, salta que saltar siempre es divertido. Eleva tu mente, no mires hacia abajo, si hay un pobre en tu camino, saltar es tu atajo. Y si practicas mucho, podés ser como Guido Seinheim-Feist-Handing, que batió el récord de salto a la pobreza. Guido saltó 6 metros 20 de pobreza sin que se le pegue el olor. Salta sobre el pobre, salta, está dormido. Salta que saltar siempre es divertido. Salta un pobre que es divertido. Gracias, Peter Capusotto, Miki Vainicia, por permitirnos reflexionar de esta manera, con una sonrisa que sabemos bien que tiene detrás, por supuesto, cuánto padecimiento. Y no solo en la Argentina. En los Estados Unidos es el paraíso para el antigarantismo, que es de lo que queremos hablar esta noche para quienes piden mano dura. Los blancos en Estados Unidos sí que tienen mano dura con los negros. Los matan y chau. No tienen ni siquiera que dar explicaciones la mayoría de las veces. El 12 de abril mataron a un chico llamado Freddie Gray. Lo arrestaron, lo esposaron, porque se volvió loco, dijeron. Bueno, vaya uno a saber qué pasó en todo ese camino. La cuestión es que cuando llegó al hospital se estaba en estado de coma y murió. Recordemos el episodio. Baltimore remains on edge tonight, one week after the death of Freddie Gray, the young man who died while in police custody. Late yesterday, police and riot gear clashed with protesters after some demonstrators smashed windows on stores and police cars. I just basically was curious to know what you guys are expecting once you get to City Hall. There's the National Guard there as well. Yes. Well, we're expecting the City Hall just to make our voice known. Okay. To just to tell them that we demand justice. We want these police officers to be served, to be indicted, to just get the answers that we've been demanding this whole entire week and for the past couple of weeks. And also, we want to just show that we as a city can protest peacefully. And right. There's been so much about riots and violence going on in Baltimore, and we want to show that that's not all that's been going on. Right. We've been doing this for the past 2 weeks, and we want to keep, continue to show that. So I did. I'm right there. Baltimore's poverty rate is nearly double the national average. The unemployment rate among young African-American men hovers around 30%. High school graduation.